así, porque cuando se come bien hay que decirlo. Oye, que no, no, he comido bien. He comido bien, porque las tripas de vampiro al aceite de mandrágora estaban francamente bien. Uy, poco fuerte el aceite de mandrágora, pero no, bien, 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 bien. El postre fallaba un poquitín, porque la crema de escarabajo pelotero estaba muy bien al azúcar de los muertos vivientes, pero poquito, muy poca ración, ¿no? Yo haría parecer algo más de dulce, pero el hechicero me lo ha prohibido. Me ha dicho que no puedo hacer aparecer dulce. Pero puedo hacer aparecer caballeros del talismán y los caballeros... Yo me entiendo. ¡A ver! ¡Macupeza Palú! Bueno, 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 bueno. Cuatro preciosos y sonrientes. ¡No me traéis nada! ¡No hay dulce! ¡En ratas! ¡Os convierto en ratas! ¡Ay, qué ricos! A ver, tu monina, ven para acá, rica, rica. ¡Uy, a tu sitio! ¡A tu sitio! ¡Tú, guapa! Empiezo a estar de mejor humor. Realmente no venís vestidos para la ocasión, pero no os molestéis, yo me encargo de todo. ¡Macu pefa palu! Muy bien, muy bien vestido, con mucho gusto. Lo siento estupendamente. Vamos a ver. Uno de vosotros se va a llamar Cristina. Tú, Bárbara. Tú, Pedro. Y tú, Jorge. Pero para esto te vamos a llamar Coque. Y ahora, si sois tan amables de ocupar vuestros asientos, tú, Coque, vente para acá. Vamos a ver. Yo me pregunto, hijo, ¿de dónde habéis sacado esto sabía más? Es igual, tráeme unos cuantos y los encuentras. Puedes llenar la alforja. Esto es un escudo, pero me lo usas como bandeja y me traes más pastel. Y variados. No andes eligiendo, para que no puedas mirar. Ahí tienes, traes de todo. Y ahora, querido emisario, empieza el viaje y que lo pases bien. ¡Macu pefa palú! Bueno, bueno, bueno. Y ahora, gentiles damas, amable caballero, se me han acabado, no hay más. ¡Eh! Que si no hay más, empezáis a no caerme tan bien. Llegamos a la cámara de la esfinge. Sigue más. Más. Tuerce, tuerce. No, a la derecha. No, más adelante, más adelante. O más atrás. A la derecha, a la derecha. A la izquierda. Siéntate, siéntate. Mira hacia el frente. Ahí, ahí. ¿Cuánto os he echado en falta, mi joven caballero del talismán? Me agrada vuestra compañía. Y además, una merced os quiero suplicar. El encantamiento al que estoy sometida me ha hecho olvidar, como si de un viejo cuento se tratara, las alegrías de mi juventud. Quedaron atrás en los siglos aquellos tiempos esplendorosos en los que yo gozaba de libertad. Sabed, emisario, que yo fui una joven princesa egipcia y que cuantas ilusiones y caprichos expresaba, al instante satisfacían en la corte. Ahora solo tengo un deseo: tener delante de mí algo bello, perfecto en su forma, natural, que sea capaz de transmitir sus esencias y su vida a cuantos le rodean. Confío en vuestra sagacidad para descubrir lo que puede saciar este anhelo y en vuestra pericia para lograrlo y traerlo hasta aquí. Si sois capaz de conseguírmelo, os daré a cambio el valioso conjuro que os haga fuerte ante el Señor de la Maldad. Podéis iniciar ahora vuestra aventura, que aquí os espero. A ver, Coca, levántate. Date la vuelta. Hacia la izquierda. Otra vez más.
Un poquito más. Tuerce, tuerce. Hacia adelante. Venga, tres vueltas más. No, hacia adelante, adelante, hacia adelante. Sigue, 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 sigue recto, sigue recto. Sigue. Más. Ya. Ahí. Muy bien. Un pastelito de kiwi. Un pequeño merengue. Un petit sou. ¡Temed mi cólera! Cuando salgamos del corredor norte. ¿Qué andáis de aventura? ¡Oh! ¡Me parece bien! Toda vida que se precie es una aventura. ¡Oh! ¡Es la búsqueda de nuestro propio secreto! ¡Sí! ¡Eso es la vida! ¡Oh! Por cierto, creo que la Esfinge os ha dado algo que no es precisamente un secreto. ¿Podéis decirme de qué se trata? Sí, Coque, Coque. Ayudarme. Coque. ¿Qué? Esfinge, ¿qué? Es un deseo. ¿Qué? Es algo sencillo, perfecto y natural. Es algo sencillo, perfecto y natural. Oh, tenéis que encontrar eso. Sí, bueno, sí. Pues no os preocupéis, con la ayuda de vuestros consejeros y los personajes que estamos encerrados en el castillo, encontraréis lo que sea, aunque tengáis que bajar dentro de la tierra. Sí, porque dentro de la tierra hallaréis cosas muy importantes. Por ejemplo, hallaréis al dios Vulcano. Sí, hijo de Júpiter y de Juno, el dios de los orfebres. ¿Oh, sabéis qué personajes de fantasía viven en el interior de la tierra? Y son gente menuda, barbudos, regordetes, y son buenos orfebres, como el dios Vulcano. ¡Oh, pensad, pensad! Personajes... ¿Lo sabéis? Regordetes... Espera. Ni idea. Gente menuda... ¡No tienen ni idea! ¡Orfebres! No son muy altos, no. Son más bien... Espera un momentito. Bajitos, regordetes, con barba, orfebres. ¿Orfebres, pensad? Orfebre, orfebre es el que toca la gaita, burra. No sé. Pues me parece que habéis perdido. Primero, orfebre, ilustre neciente, es aquel que trabaja los metales preciosos. Segundo, aquí de lo que se trata es de los enanos. ¡Enanos! Y hablando de enanos, ¡Macupefa Palú! ¡Qué descansado me he quedado! ¡Seguimos! ¡Bienvenido, nuevo emisario! Eran los enanos, ¿eh? Y yo... Bueno, os daré una pista. Mirad, aquello que andáis buscando es algo más bien pequeño. Y vive gracias a algo que hay bajo tierra. ¿Eh? ¿Habéis entendido? Apuntar, ¿eh? Ah, bueno. Pues que yo me voy. Adiós, adiós, adiós. Un cuarto a la izquierda. Sigue, avanza. Recto. Más, rápido. Corre. Sigue. Ya. Unos huesos de santo, unas yemitas. ¿No tenéis? No. ¿Qué te crees tú eso? ¡Macupefa Palú! ¡Tarán! Magia, pequeña magia, cosillas sin importancia que hacen la vida más agradable. El salón de las columnas. Avanza más. Cuando te digamos, avanza rápido. Cuando te digamos, no. Rápido, cuando espera, te digamos. Espera. No. ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Para! Sigue. Un poquito más. Sí, más. Un poquito solo. Para allá. Cuando digamos rápido. ¡Rápido! No. ¡Ahora! ¡Rápido! La sala de la gran chimenea, donde espera Iset. Avanza. Más.
Acercaos, emisario. Sentaos y quitaos el casco para que podáis veros en mi espejo mágico. ¡Ay, no, por Dios! No os quitéis el casco nunca, emisario. ¡Qué terrible error acabo de cometer! Si os quitarais el casco, emisario, seréis presa del señor de la maldad. Venid conmigo, emisario. ¡Qué susto he pasado! Decidme, emisario, ¿habéis visto a la vieja dama presa de una terrible maldición? Sí. ¿A que no sabéis de qué país viene? ¿Sabéis algo? Egipto. ¿De Egipto viene? No me gustaría convertirme en piedra, sobre todo porque estaría muy sola en aquellas arenas del desierto. ¿Sabéis, emisario, que los dioses de los antiguos griegos fueron adoptados por los romanos y les cambiaron el nombre? ¿A que no sabéis cómo se llamaba? Afrodita, la diosa del amor y de la belleza. ¿Y lo sabéis? Dorotea. ¿No sabéis? Venga, hombre, con qué una que salía de las aguas. Una guapa. La diosa de la belleza y del amor. No lo sabéis, emisario. No se lo saben. Lo siento, emisario. Espero que los dados os den más suerte. Bueno, hijas mías, yo lo comprendo porque sois feas y no podéis saber que Venus es la diosa de la belleza. ¡Venus! 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 En fin, a los dados. Suerte tenéis porque yo os hubiera enviado directamente al calabozo. Pero, en vez de ello, sacaré el dadito de la suerte. Ya sabéis cómo va esto. No lo sabéis, pero yo os lo explico. El 2 o el 4, ñaca. El 12, bueno, muy bueno, buenísimo, una cosa, una boba. Hasta un anillo, dos, pero no. Y los demás, aquí no ha pasado nada, nos olvidamos de vuestra maldad, nos olvidamos de que no tenéis ni idea y seguimos jugando. ¿Quién tira? Yo. Bueno, me da igual. Venga. Venga. Tampoco hace falta tirarlo muy lejos. A ver, madre, flazura. 4 y 4, 8 y 10. ¿Cuánto? El 12. 12, 12, 12. 12. 12. Muy graciosa tú, ¿eh? Seguimos. Seguimos con vos, emisario. Ahora os voy a enseñar a moveros por el paso del caballero. Veréis. Sujetadme por la cintura. Si tenéis que ir a un mirador situado a vuestra derecha, dais un paso a la derecha y volvéis al mismo sitio. Si el mirador está a vuestra izquierda, dais un paso a la izquierda y volvéis al mismo sitio. ¿Habéis visto qué divertido, emisario? Pues ahora tenéis que marcharos. Y mucho me apena que os vayáis, emisario. Sabed que aunque sea en sueños, os llevaré en mi corazón. Avanza, avanza, avanza. Sigue recto, recto, recto. ¡Para, para, para! No, no, sigue, no, sigue, 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 sigue. Sigue. Bueno, pues sigue, más, sigue, más, sigue, más, sigue, más, 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 más. Ya. El paso del caballero donde hacen rodajitas al mensajero. Me ha salido un verso. Pedro, avanza, ahí. Un paso de la derecha, a la derecha y vuelve. A la derecha y vuelve. Vale. Sí. Un paso a la izquierda y retrocede. Y otra vez. O sea, y vuelve otra vez. Vale. Sí. Ahora otra vez, a la izquierda. A la derecha. A la izquierda. A la derecha. Y otra vez vuelve. Y vuelve. Ahí. Otro a la derecha. A la derecha. A la izquierda, a la izquierda. A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Más, otra. ¿No? Anda, más. Avanza, avanza. Más. Sigue. Sigue. Acercaos, caballero. Para. Me habéis sorprendido efectuando labores de mujer. Pero ya nada de esto me enfada. Ay. Vos sabéis que un rey tanto come con cuchillo de oro como de palo. Y yo, sin siervos ni doncellas que me cuiden, pues, tengo que coser mi propio vestido sin por eso sentirme humillado. Decidme, caballero, ¿vos sabéis de qué color es el ropaje que usa el señor de la maldad? Yo creo que negro. Negro, ¿no? Negro. Negro. Negro, eso es, negro como su alma.
Ya sabéis que no es por gusto nuestro, pero... pero os tengo que hacer una pregunta. Esta es... Soy delgada y afilada. El ojo tengo de tuerto. Doy muchas puntadas y arreglo algún entuerto. ¿Aguja? Ay, la aguja, eso es. ¡Cómo me alegra que hayáis acertado! Ya sabéis que el objetivo final de vuestra búsqueda es como un arma de doble filo. Porque además pincha mucho, es como una maraña de agujas. Ahora, proseguid vuestra aventura. Avanza. Sigue recto. Sigue. Bueno, pues sigue. Más. Derecha. Rápido, derecha. Más. Avanza. No, izquierda. Avanza, corre, rápido. Corre. Un poquito, ya. Tengo hambre. ¿No tienes un pastelito para mí? Y yo no puedo hacer aparecer un pastelito para mí. Pero... ¡Macu Pezopolú! Pastelito, yo te doy el pastelito a ti. Y ahora el pastelito ya no es mío, no lo he hecho aparecer para mí. Y ahora tú me das el pastelito, porque tú me das el pastelito. ¡Ay! Y vamos a la sala del tapiz. Avanza, más, sigue. Hombre, caballero, cuéntame tus cuitas, anda. Morgana, que es poderosa más allá de lo imaginable, quizás te ayude. Por aburrimiento, naturalmente, porque a mí la verdad poco me gusta ayudar. Dime, ¿qué quieres saber? ¿Cómo era? Lo de esto, corre, díselo. Que una cosa bella, natural, con que te traspase su esencia y bonita. Estamos buscando una cosa natural, bella, bonita y que traspase su esencia. Muy bien. Pues mira, ¿por dónde yo ahora te voy a hacer otra pregunta? Por tu bien, para que seas un poquito más culto. Mira, en nuestro sistema solar hay un planeta, el que llaman Rojo, en honor del dios de la guerra, mi preferido, naturalmente. ¿Cómo se llama ese planeta? Marte, muy bien. Pues tienes que encontrar una cosa roja como Marte. Roja, pequeña, bonita y que pinche. ¡Qué tonto eres! Una rosa. Te voy rosa, a ayudar un poquito rosa, más. Sí. Escucha, pues con muchísima atención. ¿Dilo? Roja soy cuando amanece, pues me alegro con el sol. Si quieres saber mi nombre, cambia la J por S. Y cambiará mi color. Reconocerás que recito diablescamente bien. La rosa. La rosa, muy bien. Pues eso es lo que tienes que buscar. Una rosa de color rojo. La verdad es que a mí no me gustan nada. Siempre están pinchándome con sus espinas. Y me pongo mala cada vez que tengo que utilizar una para uno de mis bebedizos. Pero es una esfinge, la quiere ella, hijo. Tiene muchos caprichos rarísimos. Ya te puedes ir, que hoy ha sido muy buena, pero la próxima vez no lo seré. Sigue, avanza rápido. El foso de la rana. Avanza, Pedro. Sigue. A la derecha. Derecha. Para y a la derecha. Más, un poquito más. Hola, joven caballero. Estoy encantado de saludaros. Es que desde que soy rana escasean las visitas. Sobre todo de doncellas. Claro que comprendo que no es lo mismo hablar con el maravilloso príncipe Turfo que con una rana, que además a veces confunden con un sapo. Y eso no hay derecho, porque los sapos son más feos y más pequeños y... Además, estos andurriales no se parecen en nada al palacio de mi padre. Menos mal que los caballeros del talismán me alegráis la vida con vuestra visita. ¿Qué andáis buscando? Andamos... Bueno, decírmelo. ¿Una rosa? ¿La rosa? No. ¿Una rosa? Pues aquí la tenéis. La más hermosa rosa que jamás hayáis visto. Yo mismo la he cortado. Por supuesto, le he pedido permiso al rosal. Pero sabiendo que era para vos, me la ha dado de mil amores. Con la condición de que la cuidéis mucho. ¿Vos hablás con las plantas? Sí. Y con las ranas también. Es que las plantas son seres vivos.
amigos y hay que tratarles con cariño y hablarles. Bueno, pues me parece muy bien. Que tengáis mucha suerte, no os entretengo más. Que no os transformen en rana. Date la vuelta ahí. Anda, ya. Recto, recto. Deprisa. Vale. Un roscón de reyes. ¿Has visto los roscones de reyes? Los hay así ovalados, los hay redondos. Muy más ricos. Pues mira, igual que en un roscón de reyes, nuestro camino se cierra y volvemos al principio, a la sala de la esfinge. Avanza. Avanza, avanza, avanza. Más. Párate. Deja la rosa. Ahí. Os saludo con todo afecto, caballero emisario. Para. Porque habéis derrochado ingenio y arrojo para conseguirme esta hermosa rosa, que va a alegrar mi encierro y encantamiento. Os estoy en el corazón agradecida. Gracias, amable y gentil caballero. Os daré el mejor conjuro, el que más daño hace a nuestro común enemigo, el señor de la maldad. Prestad atención. Solo puedo repetirlo una vez. El conjuro es Amitabha. Marchaos. Os espera el final glorioso de vuestra aventura. Date la vuelta. Sigue recta. Shh. Aquí nada de pasteles. Esta es la sala del tránsito. Y allá abajo en el foso tengo mis pirañitas más ricas. Y no comen pasteles, comen emisarios. Y está vuestra compañera justo. ¡Oye! ¡Salta al foso! No, ¡venga! No le hagas caso, sigue andando. ¿Por qué no me va a hacer caso? Avanza, nadie avanza. Me hace caso. Pero despacio, sigue despacio. Avanzando. Un pasito sigue. Pequeño, eso, enano. Otro. Para. Bienvenido seáis, noble caballero, a esta cámara que es ya antesala del triunfo que os aguarda. Pronto castigaréis al señor de la maldad y rescataréis vuestro talismán, el que perteneció a vuestros familiares. Sabed que quiero ayudaros, pero es mi deber haceros antes estas preguntas. ¿Sobre qué o sobre quiénes ejerce su protección el dios romano Vulcano? Sobre los turcos. No, espera, calla. Espera. No. Momento. Sobre los... Sobre los enanos. No lo sé, ¿eh? Lo siento, emisario. Debéis devolver el anillo al mago máster. Vale, toma. ¡Hay justicia, dioses de Cantabria! ¡Hay justicia! Anillito. Muy bien. Y ahora las pirañitas. No, para. Quieto. Avanza, un paso. Un paso. Otro, pero un poco pequeño. Súper pequeño. Bueno, otro también pequeñito. Más grande. Ahí, para. No, para. Bueno, otro pequeñito. Venga, pequeñito cuartinita de paso. La respuesta, emisario, es forjadores. A ver si sabéis esta. ¿Cómo se llamaba la sala donde os recibió Isel? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba la sala donde os esperaba Isel? La sala azul marino. ¿Cómo se llamaba? Espera. La sala de los invitados. ¿Quién era Isel? Uy, qué mal hacen los apuntes. Espera. Oye, venga. La sala de la gran chimenea. Muy bien, emisario. Muy bien, podéis avanzar un paso. ¿Cómo? A la izquierda. Más a la izquierda. Pequeñito, otro. Y ahora la última pregunta, emisario. ¿Qué hacía el rey Prasio cuando le sorprendisteis en el refectorio? Cosiendo su traje. Estaba cosiendo su traje. Muy bien, emisario. Ahora tendréis que pasar una plataforma que no será difícil si seguís este orden de números. Escuchad. El 4, el 2, el 8, el 6 y otra vez el 4. Que os acompañe la suerte, emisario. A mitad. Vale, anda un paso. Pero con mucho cuidado y a la izquierda. Otro. Sigue. No, cuidado. Tú sigue. Pequeñito. Ahí, date la vuelta. Y salta. Da un paso para atrás pequeño. Pero date la vuelta del todo. Tan menos. Ahí. Casi más. Un pasito enano para atrás. Más para atrás. Ahí, siéntate. Más o menos. ¿Te sientes? Ahí. Pudiera ser. La plataforma, este es divertidísimo. Venga, aquí, a verás. Diagonal a la derecha. Sí, venga. Así. Cuidado. Venga, no, ahí vamos, muy bien. Recto a la derecha. Recto a la derecha. A la derecha, recto. Claro. A la derecha, recto. A la derecha, recto.
derecho, a la derecha. Venga, pero corre. Has perdido. La próxima... ¡Tú, emisaria! Pobrecita ella. Pues nada, hija. Búscame algo dulcecito mientras me esperas. ¡Macupefa palú! ¡Habitaba! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele! ¡Huele a pastel de cuerno quemado! ¡Ah! ¡Huele a pezuña confitada! ¡Claro! ¡Claro! Porque tenemos aquí el talismán. Y si lo tenemos es porque has terminado con el señor de la maldad. ¡Inteligente muchachuela! Pero bueno, nos faltan dos. Dos, hay que librarles. ¡Tira de aquella espada! Y a su mágico conjuro, llenos de mazapán y turrón, ¡salen felices, felices, felices! ¡Eso, los emisarios! Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora, dejad el besuqueo y los arrumacos. Venid aquí. Al haber conseguido triunfar en la prueba, gracias evidentemente a mi ayuda, yo debo daros un premio. Y se me ocurre, ¿qué preferís, hijos míos? ¿Un hermoso pastel de tripas de lagarto confitadas o lo que se me ocurra? No se te ocurra. ¿Seguro? Sí. Vosotros os lo perdéis. ¡Macupefa palú! ¡Epa! ¡Bien! Hemos vencido una vez más y hemos conseguido traeros estas... estas máquinas para hacer figuritas de mazapán automáticamente. Si yo digo que son máquinas para hacer figuritas de mazapán, son máquinas para hacer figuritas de mazapán. Una para cada uno. Y cuando hagáis las figuritas, me traéis un kilo cada uno. Y vosotros, los que estáis en casa, los que no sabéis hacer figuritas de mazapán con mis máquinas maravillosas, venid a mí. Yo os enseñaré a hacer figuritas de mazapán con mis máquinas maravillosas, porque estos son figuritas de mazapán, caiga quien caiga. Pero bueno.